Servicios Comisiones Obreras terminaba el año 2014 con la firma del primer convenio colectivo estatal del comercio minorista de droguerías, herboristerías, perfumerías y ortopedias tras 2 años de complicadas negociaciones debido al gran número de empresas implicadas en el proceso y a la tipología de las mismas. Es muy complicado porque no hay representación sindical por el sistema de elecciones que tenemos, no es posible. Y al final tenemos que ser las organizaciones sindicales las que tengamos que estar negociando. Son sectores que abarcan a muchísimos trabajadores y muchísima empresa, porque claro, estamos hablando de micropymes, donde puede haber 1 o 2 trabajadores. Y hemos pasado de que antes venían asociaciones patronales, gremios, que agrupaban a pequeños comerciantes, a que ahora se ha creado una patronal estatal, donde sí forman parte de estos gremios, pero también están las grandes multinacionales que están entrando en el sector, donde las relaciones laborales son totalmente diferentes, donde sí puede haber representación sindical, donde es todo totalmente diferente. Y al final, una negociación colectiva, tienes que intentar conjugar que los intereses de un pequeño empresario, de los trabajadores de un pequeño, con los intereses de una gran empresa. Ejemplo, por la situación de crisis que estamos pasando, pactar una subida salarial de un 3%, pues el gran empresario podemos regatear, pero tiene mucha más solvencia para pagarla que un hombre que tenga una tienda en un barrio donde tiene un trabajador, donde ahora mismo no está vendiendo nada porque un perfume es un artículo de lujo, e incrementarle un 3% al trabajador le supone muchísimo. Entonces hay que intentar conjugar un poco lo que puede ser bueno para todos los trabajadores, pero que a la vez no nos carguemos el pequeño comercio, porque al fin y al cabo es donde en la pyme es donde hay el mal número de empleos de calidad y estable, no en la gran empresa. Antes de la firma de este primer convenio de ámbito estatal, estos subsectores estaban regulados mediante un convenio interprovincial que agrupaba a 24 provincias y otros 28 convenios provinciales, una situación que generaba desigualdades y situaciones de indefensión en algunos casos. Eso nos hace a que nosotros tendamos a hacer convenios sectoriales estatales porque sí dan una garantía. Dan una garantía porque al final, poco a poco, y eso también mucho hay que agradecerse a la reforma laboral que nos han hecho, que nos han quitado poder de negociación, a que muchos convenios de ámbito inferior vayan desapareciendo y se haga que muchos trabajadores se queden sin esa cobertura. Por lo tanto, contra más seamos capaces de que los convenios sean de un ámbito más grande, pueden dar una cobertura. A nivel estatal es mucho más complicado que un convenio caiga. Puede ocurrir, pero es más complicado. Los convenios estatales nos benefician a todos. A los trabajadores porque estamos cubiertos y a los empresarios porque les ayuda a crear sector. A que se les reconozca como una patronal dentro del sistema productivo que tenemos. Para la consecución de este convenio se ha realizado un estudio sobre las condiciones laborales reflejadas en los 29 convenios preexistentes, tomando como referencia principal el convenio interprovincial, ya que este afectaba a un mayor número de trabajadoras y trabajadores. ¿Cuál es la parte más complicada? La parte más complicada suele ser la jornada, evidentemente, y el salario. Jornada. Hemos hecho una media de lo que podía ser. Esta jornada supone que hay algunos convenios que la tenían superior, se les baja a esos trabajadores, y en aquellos convenios que la tienen inferior, los trabajadores actuales la van a seguir teniendo y los de nueva contratación evidentemente irán a esta nueva jornada. Y luego viene el tema del salario. ¿Cómo hemos hecho el salario? Salario, lo que hemos hecho ha sido, los que están, están, ahí no hay ningún problema. Hemos partido de un salario que hemos tomado como referencia el del interprovincial, porque ya digo, era el convenio que se aplicaba más número de trabajadores. Es verdad que en las provincias a lo mejor puede parecer que había más del otro, pero el número de trabajadores, porque en las grandes capitales era donde se aplicaba, es mucho más alto que el otro. Y lo que hemos hecho es que según si cobraban menos, que solo había 2 convenios que cobraban por debajo, se les lleva ese nivel salarial, y los que cobraban más, lo que hemos hecho es ir agrupando por grupos de cara a las nuevas contrataciones
poniéndoles el salario base que viene en el convenio y un complemento que llamamos de homogeneización, para que la diferencia entre el que está ahora trabajando y el que venga no sea grande. Este complemento es como si fuera salario base, tendrá los incrementos y, no, y lo que se va a ir haciendo es, porque a este convenio se van incorporando las provincias según vaya venciendo su convenio en la provincia. Año a año la comisión paritaria irá haciendo, según la provincia que se vaya incorporando al convenio, la adecuación de ese salario. Entonces, hemos hecho esas dos cosas y una clasificación profesional novedosa en el sector del comercio, con áreas funcionales que en este sector están muy delimitadas, oficinas, área de ventas y almacén, que están muy delimitadas, poniendo las categorías que se utilizan, porque en muchos convenios provinciales se seguía poniendo la clasificación de la ordenanza laboral de comercio. Sí, es sorprendente, pero yo me encuentro convenios donde aparece la repasadora de medias, que eso evidentemente no se usa, no existe. Entonces lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a los tiempos que hay ahora y lo hemos situado porque de esta manera, al hacer áreas funcionales, la movilidad funcional la podemos limitar y paliar un poco los efectos que la reforma laboral nos ha hecho con este tema. Una vez firmado el convenio, el siguiente reto es vigilar su cumplimiento. Una tarea nada fácil teniendo en cuenta el gran número de empresas afectadas y el tamaño de las mismas. Y la única forma de realizarla es a través del contacto directo que tienen los equipos de extensión sindical con los y las trabajadoras de las pequeñas empresas.